cañón y no es todo lo que le cabe a este cuerpecito, no. Les voy a contar la historia del Peter Pan. Yo soy Campanita Manchera. Y con este exquisito disfraz que resalta mis curvas y apunta mis locas. ¡Comenzamos! Ay, así es. Él es Peter Pan, el niño de nunca jamás que se niega a crecer, que no quiere madurar y que sueña con ser un niño para siempre. Oye, Rui, igualito que tú. Mira, tú tienes casi 40 años. Vas a cumplir, mañana cumples este... Y siempre dices que 35. Siempre dices que tienes 35 otra vez. Bueno, la onda es que Peter Pan es un niño muy delicado que vive en un mundo imaginario. Ay, ay, Lulu, igual que tú. Tú eres un niño como muy delicadito, vives en un mundo imaginario en el que te crees galán, gracioso y famoso, Lulu. ¿Puedo continuar? Sí, adelante. Ok. Peter Pan es un niño que viste un traje pegadito verde con mallitas delicaditas. Rulo, ya, párele, igualito que tú, Rulo. A Peter Pan le gustan también las mallitas. ¿A ti también te gustan las mallitas? Ah, sí, pero Peter Pan no tenía celulitis y Rulo sí. Yo tampoco tengo celulitis. Ya estuvo. Déjenme en paz, por favor. Producción, ¿no se supone que yo soy la estrella de esta historia? Me han agarrado de su puerquito, ¿no? Amigo, descubridor. Señor Raúl Osorio, le tengo malas noticias. Se ha descubierto y los especialistas dicen que el síndrome de Peter Pan se ha convertido en un término psiquiátrico para describir a un adulto que es temeroso de sus obligaciones y compromisos, que además se niega a actuar conforme a su edad. ¿Lo ves, Bruno? Bruno, cierra todo perfectamente. Es el personaje de tu vida. Lo has hecho como nadie, Bruno. ¡Felicidades! ¡Así es! ¡Eres el mejor Peter Pan de ¡Vamos, Raúl! ¡Felicidades! Sí, Bruno, admítelo. ¿Saben una cosa, muchachos? Tienen razón. Soy el mejor Peter Pan. Soy Peter Pan en carne y hueso. ¡Bruno, te queremos! ¡Bruno! Grandísimo, feliz. Los invito a conocer el origen de Peter Pan aquí en el túnel del tiempo y continuar con el homenaje para mi Rulo querido, precioso.